Traje muy extraño y aterrador, captado por una cámara de seguridad que capta algo muy extraño que le sucede a la dueña de esta casa. En este metraje, al inicio vemos cómo algo pequeño se aleja de esta mujer que va saliendo de su casa a una velocidad muy sorprendente. Impresionada, la mujer va a revisar. Al ir a revisar el sitio, esta mujer se encuentra con algo sumamente aterrador justo frente a ella. ¿Qué carajos es esto? ¿Son varias entidades paranormales? ¿O cómo es posible esto que ocurre frente a los ojos de esta mujer, que sin duda se quedó completamente traumada con esta situación, que si su cámara no lo hubiera captado, nadie le hubiera creído esto? Un hombre estaba preparando su nueva casa que acaba de adquirir, pero de pronto comenzó a escuchar ruidos muy extraños en el sótano de esta casa. Doing this cabinet crown. And I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? Hello? Algo cierra la puerta, pero si apreciamos bien el marco de la puerta de este sótano, se logra ver un rostro pálido y aterrador. Esta entidad aterradora asusta a este hombre que de inmediato, después de este hecho, regresó a esta casa que acababa de comprar. Lo más aterrador de todo es que al final esta entidad mueve el teléfono que dejó tirado este hombre. Una cámara de seguridad instalada por el gobierno para el resguardo y seguridad de los ciudadanos capta una entidad fantasmal que aparece de la nada justo en la calle de este sitio.
¿Acaso esto realmente es un fantasma? ¿O qué explicación le das a esta figura que aparece de la nada y desaparece sin dejar rastro alguno? Dark Ghost publica una de las exploraciones paranormales más aterradoras que ha captado en un sitio abandonado. Quiero que prestes atención a esto y me digas qué es lo que opinas al respecto. Un círculo de sillas se mueve completamente solo, de una manera violenta frente a nuestro protagonista, que sin duda fue muy valiente y captó todo este hecho inexplicable frente a él. Como te lo mencioné anteriormente, las cosas paranormales en la casa de Martina se habían terminado por completo, pero esto regresó y de una manera más aterradora. Con esto queda claro que Martín y sus hijos corren peligro en este sitio y de inmediato tienen que abandonar esta casa antes de que todo termine mal. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.